chat. Preparando un pollito, como nos fue la cacería el día de hoy. Ahí hay, por el momento, dos conejitos, una tórtola. Acá tenemos el regalón. Acá están los muchachos aquí. ¿Cómo estamos, Benji? Mira aquí, chancho, mira. Mira el chancho. La primera salida del chancho. Claro, y el Franco, mira, ahí, casi. El Vulcan. Ahí espero les haya gustado el video, chiquillos, de la cacería ahí con los muchachos probando el Vulcan. Dejamos pino el Vulcan. Sí, ahí estamos, chiquillos. Como les iba diciendo, espero les haya gustado el video de cacería con el Vulcan 3. Estuvo bastante entretenida la cacería. Hoy le damos inicio a la temporada de plumas 2022. Anda poca vez, pero siempre se comienza así todos los años. La cacería con rifle es más difícil. Y la idea de compartir, claro, y pasarlo ya. No, y lo pasamos bien igual. Sí, eso es. Lo principal. Lo principal. Ahí vamos de un poquito más lejos en caso de su carnet de casa. Puede ser casa. Ahí tenemos un carnet de casa para los que nos preguntaban. Recuerden. Ahí está el otro. Ahí está el otro carnet de casa. Y cumpliendo todos los carnets de casa al día. No somos furtivos. Todos los carnets de casa al día, chiquillos. Ahora cazamos unos conejitos de día, porque recuerden que el conejo se tiene que cazar desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto. 31 de agosto se puede cazar de día. Y del 1 de septiembre hasta el 31 de marzo, el conejo no se puede cazar de día, chiquillos. Ahora, ¿pero por qué? No es, ¿por qué no? Es criterio de cada uno. Nosotros por lo menos seguimos lo que dice la ley. Así que lean la cartilla, chiquillos, lean las temporadas de caza, infórmense para que esto lo podamos seguir disfrutando año a año. Pero, ¿sabéis por qué? Si los conejos son plagas, aquí estamos. ¿Por qué lo que es? Para no molestar a las aves en su anidación normal. Exacto. Entonces, si ahí está la respuesta, chiquillo. El pájaro se asusta, puede dejar los huevitos. Exacto. Cosa. Por eso es que solamente se puede cazar en la noche, porque en la noche las aves duermen y siguen en su nido. Así que, chiquillos, los dejo aquí con este nuevo video. Espero lo disfruten. Vamos a dejarlos con algunos tiros. Hay unos pocos tiros que pudimos hacer. Pero se viene la tarde y en la tarde ya llegan más aves y yo sé que vamos a darle huasca a los zorzales, que eso es lo que más hay por acá. Así que los dejo con este nuevo video, chiquillos. Ahí el Franco sigue jugando con su máquina. Me cacho aquí, miren. Ajá. Este, cazó limones. Estoy chipando. Cazó limones este cabrón. Ya, chiquillos, nos vemos. Listo, cayó. Ya, chiquillos, vamos a buscar la primera de la temporada. Vamos a buscarla acá. Tortolita, aquí está, chiquillo. La primera tortolita, muchachos. Ahí está. Buena. La primera de la temporada. Buenísimo.
Ah, esa no se puede. Esa da la blanca. Si se fijan, chiquillos, este tipo de tórtola paloma de las blancas no se puede cazar acá en la zona centro. Para que sepan, se distingue por su ala blanca y el ojito azul. Ahí se fue. Ahí cayó. Oh, qué buena. Ahí está, chiquillo. Cayó, pero limpiamente, limpio, limpiamente. Qué buena. Buenísimo el tiro. Ya, amigo, le disparé desde allá al conejo. Allá al frente. Solo un conejo, mejor cuidar el la máquina. Quedo tiradito afuera la. Quedo tiradito afuera la. De la cola. Fuera, fuera de forma. Mira, arriba. Por acá éramos. Por ahí parece que. Ahí está el tiro, conejito. Aquí, un poquito fuera de forma, pero algo estamos haciendo ya. Buenísimo. Está ahí mismo. Me puse nervioso, la cagué, la embarré. El otro por lo menos le pegué seco.
Ahí cayó. Otro conejo chiquillo, buena, buena, buena. Bello, bello. Otro conejo, muchachos. Quedó tiradito ese conejo, ahí está. Ahí está. Buenísimo. Otro conejo más. Este tiro lo pegamos aproximadamente unos 60 metros. Ahí arriba está el conejo. Ahí está, le pegamos de ahí arriba, aproximadamente unos 60 metros, según lo que me marca la rueda de paralaje y lo que tengo concordado cuando he practicado en el polígono, aproximadamente unos 60 metros. Ahí está el conejo, como pueden ver chiquillos, el segundo conejo. Mira, ya había otro. Buen inicio de temporada. Hemos visto pocas aves, pero los conejos acá cayeron dos por lo menos. Llevamos una tórtola, hemos ahorrado un solo tiro, un conejo nomás. Pero no, buenísimo. Ustedes saben que estoy un poco sudado. Ustedes saben que ya con tan solo salir, ya yo por lo menos soy feliz. Aunque caso o no caso, ustedes saben que la finalidad de esto es poder salir y desconectarse. Así que, buenísimo, primer día. Estamos a 2 de abril de 2022. Y no, excelente. Ahí estamos. Dándole el inicio a la temporada. Ahí cayó, en la misma cueva. Y había uno negro al ladito. Ahí cayó. Las cuevas que están ahí. Buena. Cayó. Ya chiquillos, vamos a ir a buscar el conejo. El otro quedó ahí. Después voy allá para arriba el otro. Se quedó ahí y el otro allá. Ahí y allá. Ya están. Vamos a ver. Hay uno que quedó medio vivo. Vamos a ir a buscar el que cayó seco, que está en esas cuadras de allá. Ahí hay uno chiquillo. Aquí hay uno. Ahí está.
acá está. Ahí está, amigos. Está el conejo. Amigos. Bueno. Grabo el tiro con la Tactacam y su accesorio F13. Como pueden ver, oh, el headshot. Amigos, aquí nuevamente cayó otro conejo más allá. Estamos dando la última vuelta. Este es el cuarto conejo que matamos. No nos fue muy bien con las plumas hoy día. Pero los conejos nos han ido bastante bien de día. No habíamos pasado conejo de día porque ustedes saben que se supone que no se puede cazar conejo de día entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo. Eran aproximadamente unos 50 metros según la rueda de paralaje que tengo. Por acá debe ser. Más o menos. Por allá. Bueno, lo más probable. Está pasando, chiquito. Más clarito en ese lado. Palo bueno, tío. Está más chiquillo de la cacería del día de hoy. Estamos muy, muy entretenida. Lo bueno es que estamos un poco fuera de forma, pero son cosas que por lo menos podemos salir a cazar tranquilo, sin problemas, sin tener que estar sacando algún permiso, algún papel o algo. Así que este año se viene con toda la temporada, chiquillos. Ya, amigos, hemos terminado el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Una cacería nada que ver a lo que veníamos. Veníamos a cazar codornices, tórtolas, zorzales. Vi, hay, pero están demasiado mañeros. Pero al final lo pasamos, pero muy, muy bien. Cazamos al final 4 conejos, una tórtola y ¿qué les puedo decir, pues, chiquillos? Yo creo que a muchos les gustaría tal vez cazar más conejos que tórtolas, sobre todo de día. Yo no salgo a cazar durante el año conejos de día porque recuerden que del 1 de septiembre hasta el 31 de marzo no se puede cazar conejos de día, chiquillos, por la nidificación de las aves. Recuerden que en esa fecha por algo entran en veda, porque tienen su periodo de reproducción para poder que después nosotros disfrutemos de esto que nos gusta igual. Así que ojo ahí, chiquillos, igual. Ahora pueden cazar conejos, pueden cazar tórtolas, pueden cazar, ahora en el comienzo, recuerden que la perdiz tampoco se puede cazar. La perdiz es solamente desde el 1 de junio hasta el 31 de julio, son 2 meses solamente. Pueden cazar los patos que están en la cartilla y recuerden, sí o sí, saquen su permiso de caza, muchachos. No es difícil, tienen que dar una prueba que no es tan complicada. Se estudia la ley de caza, que la pueden descargar de internet y
sacan la hora, dan la prueba al chiquillo. Así que eso, espero les haya gustado este video. Recuerda suscribirse al canal, unirse al grupo de Facebook y también seguirme por Instagram. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en una próxima edición de Pesca y Caza Off-Road. Un fuerte abrazo, amigos.